cómo está iba, tío. Here we are in la Colonia Alemania. It's one of the hardest hit neighborhoods here in El Progreso. ETA came in and flooded the whole neighborhood. We have a couple students who live here, so let's go see what's going on. Estamos con nuestra alumna, Keirubi, del quinto grado de nuestra escuela. Keirubi, ¿cómo estuvo la experiencia de ETA aquí en la comunidad? Aquí hubo bastante agua. Toda la arena que está ahí en la calle de aquí se llevaba todo. Parecía río lo que pasaba de agua de aquí en la casa. De tanta agua que pasaba, se fue varias de las casas hasta acá. Casas se derrumbaron. Fue horrible. ¿Y cómo te sentiste cuando estaba lloviendo? Ahí me pasaba agua, bastante, bajaba agua. Llovía, pero bastante. Si solo en la tarde, la mañana, la quebrada que estaba aquí estaba súper llena. ¿Y qué pasó con la quebrada? La quebrada se salió y todo ese agua se vino para acá. Y ahí nomás se mira agua que quedó ahí, está todo lodoso. ¿Y qué pasó con las familias? ¿Cómo reaccionaron ellos? Bueno, varias gente se quedó aquí, varias gente. Nosotros nos prestaron una escalera, tuvimos que ponerla ahí, pero gracias a Dios no pasó nada, esos bloques, nada más llegó el agua. Y allá donde mi tía, sí, casi se inunda, llegó hasta la segunda grada. Todo eso se llenó. ¿Y los amigos que viven en la colonia, cómo están ellos? Varias gente se fue. Aquí hay como 10, 15 familias. ¿A los albergues? Sí. ¿Y no han vuelto todavía? Sí, han venido, pero nada más a ver cómo están las casas. Bueno, si se suele decir, con la casa que está ahí al frente, se llenó también. La pila. ¿Y cómo te sientes ver la colonia así? Triste, porque aquí vivo. Si no se puede ni pasar para allá abajo de lo lodoso que está. Familiares llamaron y nosotros ayudamos. Allá, por ahí al frente, dimos comida, dimos veces arroz con pollo y baleadas. ¿Tú los hiciste? No, mi tía. Ah, buena tía, ¿verdad? ¿Cómo pasó que estaban atrapadas en la casa? Estaban atrapados por el frente, estaban por acá atrás también. ¿Por dónde íbamos a salir si no se podía? ¿Y qué hicieron dentro de la casa? Las cosas tuvimos que levantar, las muebles, camas, la refri tuvimos en 4 cajas. Bueno, y todavía están las 4 cajas. Keirubi, ¿qué esperanzas tienes para Honduras ahora que pasó la de huracán ETA? Que se recupere. Tal vez. Bueno, no tal vez. Sí vamos a poder recuperarlo. Solo es tiempo. Lo único que va a tener es tiempo. Pero se va a recuperar. Si se recupera el huracán Mitch, pero está peor que el huracán Mitch, sí se va a recuperar. Un mensaje a todos los hondureños. Que sean fuertes.